¿Qué otras cosas faltas comenzaste a detectar además de...? Había faltas de asistencia, faltas de había inasistencias, había ausentismos, había falta de respeto a los alumnos, había falta de respeto a los padres de familia. Si alguien venía a las oficinas a pedir información, el personal estaba ocupado en otra cosa. Cuando nuestra principal función es atender, porque somos servidores públicos. Yo siempre he peleado eso. Somos servidores públicos. Las oficinas del Cebetis 40 no son una cafetería, son unas oficinas de gobierno y se deben de respetar. ¿Cuáles fueron las reacciones de los docentes a quienes les hiciste la observación de que cumplieran al 100% con sus responsabilidades? Empezaron a decir que los estábamos hostigando cuando yo con la normatividad en la mano les decía: tú fuiste contratado para ser docente. Aquí están tus obligaciones y tus funciones. No los pone la directora del plantel, los pone la Secretaría de Educación Pública. Yo para mandar un oficio, porque todos los señalamientos los hice a través de oficio, como debe de ser. Las hice anexando la copia del documento oficial, del documento normativo donde dice qué tienes y qué no tienes que hacer. Si ellos no lo quieren leer o no lo quieren entender, pues eso ya tendrán que asumir las consecuencias que de mi acto administrativo recaiga, pues. Yo no estoy aquí para sancionar. Yo estoy aquí para administrar y para informar. Yo informo. ¿Tú nunca aplicaste ninguna sanción? No. Yo no. Lejos de lo que esté dentro de mi actuar. A mí la normatividad dice que yo no estoy facultada para darle permisos a nadie para que vaya a pagar el recibo del agua saliéndose de clases. Me pedían permiso, yo decía que no, porque ese es mi trabajo, Jorge. Yo no puedo darle permiso a alguien para que falte porque se va a ir a Hermosillo a dejar a su esposa al aeropuerto. Los trabajadores tenemos derecho a permisos económicos. Si alguien quiere usar un día, que use uno de sus recursos, se lo van a descontar al final de año, pero eso es a lo que tenemos derecho. O dime qué trabajador de maquiladora puede salir durante su jornada a pagar el recibo del agua. Todos somos trabajadores de este país y tenemos que ser responsables. Al menos así lo veo yo y con esa consigna vengo a trabajar. Esto también fue otro detonante que generó ya lo que fue el punto más fuerte, que fue el bloqueo definitivo hacia tu persona y hacia otras personas que estuvieron imposibilitadas. Fueron 3 meses, aproximadamente, un poco más de 3 meses. Tres meses. En donde no pudiste poner pie ni siquiera en la entrada del plantel. En nada. Durante todo este tiempo, ¿recibiste algún tipo de agresión física, verbal? ¿Recibiste amenazas? Muchas. ¿Sentiste que estuvo en riesgo tu integridad física y tu integridad moral? ¿Qué pasó durante ese lapso de bloqueo de casi más de 3 meses? No, a mí me gusta hablar con hechos. Desgraciadamente no puedo conservar todas las llamadas que recibí. La llamada que recibí anoche a las 12:45, donde me decían que si me presentaba me iban a navajear. No quiero ser irresponsable, Jorge, porque lo que yo viví lo tengo en mi recuerdo, pues, en mi persona. No te voy a negar que lo sufrí, claro que lo sufrí. Son gente astuta que no me lo mandaron por correo electrónico o me lo pusieron por el Face. Lo hacían muy rápido, con notas por debajo de mi casa, por la puerta de mi casa, tu casa. Llamadas a mi celular. Llamadas a mi casa en Obregón. No es fácil. No es fácil para mí. Pero es mucha la necesidad que tengo de trabajar como la tiene toda la gente. Yo quiero trabajar y quiero hacer bien mi trabajo. Yo lo único que quiero es que me dejen trabajar. Y tengo miedo, tengo mucho miedo. Pero mi necesidad es más grande que mi temor. Yo tengo que poner el ejemplo y no le debo de transmitir ese miedo a nadie. Y así trabajo yo, a través del ejemplo. Yo tengo que demostrar que una mujer puede llegar honradamente a un puesto federal, que una mujer con su capacidad, con sus estudios, puede abrirse camino entre esta
entre esta discordia que existe entre estas mafias. Yo quiero que la gente sepa que el miedo no nos debe de quitar los espacios. Y yo aquí voy a seguir trabajando porque quiero trabajar para que esto se solucione. ¿Qué va a pasar a partir de esta mañana, directora? ¿Cómo se va a trabajar para que todo esto se normalice lo más pronto posible? Y en segunda pregunta, hilada a esto también, ¿qué pasó con las autoridades federales que vinieron? ¿Siguen aquí? ¿Ya se retiraron? ¿Cómo le van a dar seguimiento? ¿Qué sigue en todo este proceso? ¿Ya se liberaron tus instalaciones? ¿Ya pudiste entrar? ¿Qué sigue en cuanto a la normatividad de Dejeti y en cuanto al papel que jugaron las autoridades que vinieron desde el día de ayer? La normatividad es muy clara. Si el plantel está en funciones, porque ya está la figura directiva, así es, hasta a partir de este momento se toma como semestre normal. La normatividad es muy, muy clara. La persona que no se presenta a trabajar, la normatividad dice que se tienen que levantar los procedimientos competentes para retirarlo de la clave. Hay padres de familia que están allá afuera jubilados, que ya vinieron y dijeron, maestra, si los maestros se fueron, porque ahorita se fueron todos los maestros, vamos a venir a darles clases. Bienvenido. Nosotros ya hicimos las gestiones correspondientes a México para que nos manden el recurso inmediatamente y poder contratar a la gente que se tenga que contratar, por los que no quieran venir. Sabemos que de parte del alcalde hay un interés muy importante de ayudarnos, y no lo dudo, porque ya lo hizo una vez. Se estaba manejando la posibilidad de que el H Ayuntamiento contrate otra cantidad de personas. El semestre no se va a parar, Jorge. Tenemos apoyo, y tenemos apoyo bueno de la gente que de veras quiere que los alumnos terminen. Ahorita ya tengo en una lista más de 20 padres de familia que tienen experiencia de secretarias, de maestros, de intendentes, que dicen, maestra, yo estoy aquí, pongo mi trabajo y vengo a ayudarle. Y ahí están afuera. Esto no se va a cerrar. A partir de este momento ya estamos entregando los horarios a los maestros, porque ya los teníamos hechos desde hace mucho, las cargas académicas, y estamos publicando los horarios de los alumnos. Pero obviamente tenemos que retomar la parte que se quedó el semestre pasado, pero tenemos que retomarla rápido, en un tiempo más corto, optimizar los tiempos, vaya. Y el personal que me acompaña está dispuesto a trabajar sábados y domingos si es necesario. Lo que yo les puedo hacer decir es que, desgraciadamente, la primera impresión no siempre tiene que ser la buena. Tenemos que darnos el tiempo de conocer a las personas. Yo los invito a que vean las evidencias, a que la gente que hable a la radio y exponga algo, les pidan las pruebas. Yo les pido que piensen que el Cebetis 40 está más allá de una dirección o de un puesto docente o de un puesto administrativo. El Cebetis 40 lo hacen los alumnos, y lo han hecho todos aquellos profesionistas que han egresado de este plantel y que son personas de bien. No siempre las cosas perduran bien. Es como en un alimento, una fruta. Cuando recién sale del árbol, está fresca. Al paso del tiempo, Jorge, no le podemos pedir a esa fruta que siga viva. Empieza a morir y empieza a podrirse. Entonces hay que tomar en cuenta que ese momento es el ideal para sacar esa fruta de la canasta, porque la mejor parte de esa fruta ya fue. Hay que darle paso a las nuevas generaciones, y hay que conservar aquellos frutos que son maduros y que siguen sirviendo. Porque pasa, hay ocasiones que esa misma manzana perdura por muchos años y se conserva intacta. A lo mejor un poco más arrugadita, pero con los mismos valores. No toda la fruta se pierde. Yo les pido al pueblo de Guaymas que me den la oportunidad de conocerme. Yo pido una oportunidad para trabajar como cualquier persona, que estoy aquí para darles la cara, que estoy aquí para responder a las acusaciones que hagan, pero que las hagan ante las instancias correspondientes.
Porque Jorge, destrozar la reputación de una mujer es muy fácil en la boca de alguien que tiene un micrófono. Pero comprobar que un funcionario público federal ha cometido irregularidades es muy fácil comprobarlo ante las instancias correspondientes. Mi reputación como ser humano, como mujer, sale sobrando. Eso es asunto mío. Les invito a todos los que tengan algo que señalar de mi actuar administrativo, que lo hagan ante las instancias correspondientes. Y les aseguro, Jorge, que ahí estaré para dar respuesta. Muchas gracias a todos y los invito a que volteen sus fuerzas positivas al Cebatis 40.